Rage on that beat, going crazy.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Yo me escucho bien? Por favor, díganme porque el stream pasado estuve usando el micrófono de una de las webcams. Era lo que estaba agarrando Twitch. Digo, OBS y se escuchaba horrible. Lo escuché hasta después. Que lo siento mucho. Edwin Vic, oye bien, muchas gracias, Natro. There, hi, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien, Edwin? Muchas gracias. Adrián, buenas noches. Gracias. La música. Mismo tema de la semana pasada. Hoy son updates. Pues hoy tengo un problema de que no puedo terminar un proyecto antes de empezar otros 3 o 4. Entonces quiero ver. Ahorita platicarles un par de cositas. Vale, Edwin, gracias por el checarme, ayudarme a checar que el audio está bien. De hecho, el sábado iba a hacer stream de este kit y tuve un problema yo con el diseño de este case. Entonces ya no lo armé. Me cerró el mundo y no encontré una forma de solucionarlo adecuadamente. Entonces ya no hice nada. Y seguí trabajando en preparar el Nightmare.
Que de hecho este ya está listo para empezar a ensamblar. Pero no sé, estaba pensando en dejarlo para el fin de semana. Porque todavía me falta hacer el infill y arreglar esta pequeña abertura. Pero en sí, ahorita ya lo podríamos ensamblar. También algo que estuve haciendo el sabadito fue preparar los sockets hot swap. Les voy a mostrar. Porque este es un ensamble importante y no quiero tener problemas. Si necesito reemplazar este pequeño, no quiero estar destrozando el PCB y destrozando esto para poderlo remover. Entonces en Mercado Libre conseguí estos sockets hot swap, que de hecho tuve que super mega limar las patitas para que pudieran entrar, porque están más pequeños los orificios, que el diámetro es un poquito menor. Entonces le estuve dedicando tiempo limando las patitas para que pudieran entrar. Y pues la idea es que sea hot swap. Esta es la parte que va soldada en el PCB. Y pues acá el Pro Micro. Y la idea es que separamos de aquí, lo desconectamos y pues ya podemos cambiar a otro Pro Micro o tal vez a un Elite C. O por ahí anda avanzando más, hay otro microcontrolador que soporta Bluetooth. Muy fuerte la música, no me han dicho que soporta Bluetooth, entonces estaría especial tener esta cosita fuera inalámbrica. Entonces por eso, como le quiero, al menos le quiero poner un Elite C, pero si se puede, si avanza ya el desarrollo con este nuevo microcontrolador, sería ideal, después, de cualquier modo, ponerle Bluetooth. Entonces, ese socket me va a dar la flexibilidad de hacer lo que quiera en el futuro. La idea. Pero ahorita, entonces, este pues ya lo voy a armar después. Lo voy a dejar así porque tengo que corregir algunas cosas con las capas del centro. Así podría funcionar perfectamente bien. Pero ideal, al final este va a ser el combo. El numpad, cuando uno lo tiene externo, siempre es más cómodo del lado izquierdo. Entiendo los zurdos. Y la otra cosa, está bien la música, muchas gracias. Es este PCB que le compré a Capitán Jerry, que también fue el que me vendió los numpads. Y los pequeños kits que voy a regalar, tal vez dentro de 2 semanas. Un cookpad y un 2%. Ya tengo el case listo para un 2%. Y estoy trabajando en diseñar un case para este. Va a estar padre porque le voy a poner una plaquita de acrílico aquí en la parte de arriba para que se vea cookpad. Y se ve padre. Se ve padre, me gusta mucho cómo se ve. Estas patitas son de mi inspiración, propia mía de mí. Porque la original es una barrita que corre todo aquí e iba a interferir con el logo, entonces me tuve que aventar estos rapidito. ¿Sí? Entonces, amarillo con blanco para ir con el tema de los switches. Pattern Yellow Milky, que son las que va a llevar. Y le voy a poner Split Spacebar.
Así que creo que va a quedar bien. Omi Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo se ve? Amarillito. Bueno. La idea es, pues, prepararlo, ¿verdad? Para que esté listo. Yo creo que este lo hacemos el fin de semana. Pero lo que estaba tratando de decirles ahorita es, quiero diseñar un case para este. Este, la verdad es que va a estar bastante fácil. Y tal vez es una de las cosas que quiero hacer hoy. Y voy a empezar a doblar los diodos porque doblar los diodos es muy tedioso en pleno stream. Si alguien está interesado y que para que quede el récord, porque al final termino subiendo estos en YouTube, estos videos, de cómo se puede diseñar un case con la ayuda de Keyboard Layout Editor y el Plate and Case Builder de Swilpic, algo así. Entonces, este está bien fácil porque es 5x5, súper rápido, va a quedar. Entonces, lo único que no hice fue postear en el grupo. Hago rápido. ¿Alguien quiere? ¿Parece bien? Edito que sería el case. Como ven, ¿y ustedes qué, cómo están hoy? Es martes, nochecita. Escuela, trabajo, se van a ir a dormir temprano, me van a aguantar aquí una horita y media, más o menos. O se van a ir a dormir ya. Ustedes, platíquenme pues, hombre. Díganme. Vale, entonces vamos a ver. Ya lo posteé y un par de cositas más. En lo que me dicen si me van a platicar o no me van a platicar cómo están. ¿O qué andan haciendo? ¿Qué plan tienen para hoy? Aparte de estar acá un ratín. Ando viendo qué hacerle a mi Arisu. Le quiero pintar la parte de abajo. Órale, chido, chido, chido. ¿Qué color escogiste de tu case? ¿Colores? ¿Qué le quieres pintar? Adrián, voy a lubricar unos switches de dormir. Nice, nice, nice. ¿Qué switches vas a lubricar? Mira, yo también tengo que tal vez podemos aprovechar ahorita y hacer multistream. Raúl MSS, muchas gracias por el follow, te agradezco mucho. Y quiero hacer una pruebita rápido con estos cream, con el mix de Lim Loop y Crytox. Lim Loop versus Crytox. Turquoise, suenan bastante bien. Viendo si compro un set de keycaps o comprar rama cara solo. O comprar uno de...
No, no te puedo decir qué hacer, pero sí te puedo decir cuál es mi filosofía. Yo prefiero primero comprar el chasis, ¿sí? La estructura y después switches y keycaps. Pero lo que necesites más, lo que te haga más falta. Y pues platícanos cuáles keycaps, hombre. Rojo, creí que sería rojo translúcido. Ah, que la canción. ¿Y le vas a pintar algo o no, o nada más quieres pintar las capas y ya? La verdad no estoy muy familiarizado con los Pokémon, pero suena chido, suena chido. Raúl MCS, yo espero que se complete el group buy de Lurgo Dash. Muy bien, ojalá que sí, ojalá que sí. Me parece un buen teclado, un buen kit. Está muy interesante. GMK Honor. Ah, está bien bonito. Está bien bonito ese GMK Honor. La verdad es que sí está bien barato. Está bien bonito. Yo no soy mucho de la estética. Esa es como una estética más como para Frank. Pero está con ganas. Definitivamente está bien padre. Dale pues, chicos. Ya pues. A ver, ¿quién más llega? Un ratito. Fíjate que me gusta justamente eso, que no es blanco, las keycaps blancas con las leyendas negras. O sea, fue algo diferente. Y aparte de que los modificadores y eso se ven bien chidos, está con ganas. La parte blanca le quiero pintar o no, para hacer triángulos. ¿Sabes qué estaría chido? Que lo llevaras, creo que se llama serigrafía, que te cortan como el sticker con las formas y luego pintas encima de eso, las retiras. A lo mejor se vería chido para que quede solo la pintura y se vea el acrílico abajo. Buenas, buenas. Buenas noches, tremendísimo, ¿cómo estás? Bien, aquí. Escuché que hablabas de tu filosofía Sí, ajá. al momento de armar teclados. Sí. ¿Empiezas tú por el case? O sea, por el PCB, vamos a decir. PCB. O sea, cuando digo Ah, chasis me ok. refiero al PCB. Sí. Ya. Que fue justamente lo que hice con el Nightmare. Compré del primer group buy del original. Solamente pedí el puro PCB y componentes. Pro Micro, diodos. Y a medida que pasó el tiempo, fue que le fui dando forma. Porque originalmente dije, bueno, todo de acrílico. Y luego se me ocurrió el rollo ese de la parte de en medio con la impresora. Porque no tenía la impresora cuando Ya. tenía el kit. Entonces esa idea no había pasado por mi cabeza en ningún momento. Hasta que la tuve. Y pues las patitas esas que le diseñé así rapidito, pues tampoco me imaginaba que iba a ser eso. Entonces, primero, por eso siempre primero es el PCB y luego ya decido qué hacer con él. Yo me acuerdo cuando empecé a pensar en mi primer teclado. Así, el primero, ¿no? Yo sí, lo primero que vi porque fue cuando entré a esto del nicho. Y vi que una persona estaba sacando este set de keycaps rojas que se llamaba GMK Burgundy. Burgundy, okay. Sí, estaba en la carrera, así ya sabes, el estudiante perfecto. Y para eso todavía ni siquiera existía el grupo, me acuerdo. Ni el grupo existía. Así que era yo ahí, en medio de Geek Hack, diciendo, I like this set. How much will it cost? Y, o sea, no sabiendo nada.
preguntando así a lo tonto, me decían, todavía no hay precio, tienes que esperar. Yo, okay. Oh, entonces era el interest check primero. Sí, así en GitHub, literal. Ok. Y pasaron meses, y yo diciendo, sí, estoy seguro que me lo compro. Porque, de hecho, estaba ahorrando dinero, literal, ahorré dinero solo para ese set. Ok. Y fue de lo más especial, porque todavía en ese tiempo, como que había gente que corría sus propios sets. Oh, bien, ok. O sea no es como normalmente ahorita que ya casi nadie hace eso. Coco Bryce fue de las últimas personas que todavía corrían su propio set. Ok. Así que si tú querías, literal, pedir el set, tenías que preguntar, tenías que mandarle mensaje a él directamente. Y él agarraba tu orden. Oh. No, pues entonces tiene un buen de eso, ¿no? ¿Más de 2 años? ¿3? Sí. Sí, tiene un buen de eso. Creo que era 2. O sea, a ver, déjame así rapidísimo. GMK por Condi. Fue el round 2, me acuerdo. Goodbye. ¿Cuándo fue? 2018, velo. Mayo de 2018. No manches, literal. O sea, 2 años. Pasadito de 2 años. ¿Qué tal? ¿Y ahora? Y todavía. Y lo más chido es que habían tres kits. Solo 3 kits en el group buy. Y yo dije, yo quiero el base kit y el alpha kit. Pero cosas pasaron, uno tiene que comer, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, no, te entiendo perfectamente. Y más cuando eres un estudiante que come de latas de atún. Te prometo que te entiendo perfectamente. Sí. Entonces le dije, chin, Coco Bright, I can only afford the Korean, the Hangul kit. O sea, literal, no sé por qué, le dije, quita de mi orden el base kit. Con el Hangul está bien. Porque para esa época ya conocía a los Gherkins. Ok, entonces, pasé de querer un 60% a no tengo dinero, pero ahora sí quiero un teclado con keycaps. Entonces directamente fue el Gherkin. Y para continuar el chiste, luego vi que, así investigando, vi que un chino que se llama The Lazy Designer hacía un Gherkin de aluminio, que es el que tengo ahorita, el de Tierty. Ajá. Y fue como que perfecto. Dije, oh, Dios mío, eso es perfecto. Si fuera rojo. Y así, literalmente, todo fue monando, porque luego dije, ching, pero esto le faltan teclas. Entonces creo que tengo que conseguir Artisans. Ok. O sea, me encantó como el hecho de no tener dinero para el base kit me permitió conocer todos los productos que ofrece este nicho. Ok, muy bien. Y ese creo que es mi mensaje para todos, para las 9 personas que están ahorita en el, bueno, 8, porque creo que soy yo uno de ellos. Sí. No dejen que lo que compre define sus builds. Eso, ajá, sí. O sea, si ustedes compran, no sé, un set de teclas 60 o 140 teclas, no por eso tienen que usar las 140 teclas. Exactamente. Si ustedes solo tienen 2,000 pesos, y obviamente todos decimos, cómprense un J-Jam porque es lo más fácil, no tienen que seguir ese plan. Uh-huh. Exactamente. Estoy de acuerdo. Que no dejen que el dinero o en sí simplemente lo que compre defina su plan al final, porque pues, o sea, quien decide cuánto tiempo les va a armar, les va a tomar armar ese teclado es ustedes. Sí. O sea, sí. Y siento que es lo que más me encantó de esa filosofía que conseguí de no poder tener el dinero. Es de que tú eres quien decides con qué vas a estar contento al final. Uh-huh.
Y siento que eso es mejor que preguntarle a todos y decir, ¿qué es lo más cool? Ándale. ¿Qué teclado me recomiendan? Tengo $100,000. ¿Qué me recomiendan? Ajá, no, exactamente. Siento que es más cool así, llegar a un bull extraño, raro, hecho para ti, que pagar por un K-Cool y tener, ya sabes, el set popular del año que pagaste en Mac Market. O sea, para mí eso es mejor. Sí, sí, de hecho, o sea, es una buena filosofía. ¿Cuánto dijimos que ha tomado este Nightmare? ¿Como 4 meses? ¿5 más o menos? En realizarse. El Group Buy del primer Nightmare fue en mayo. Sí. Entonces, no se desesperen. Lo que le dije a mi primer, bueno, al segundo cliente que tuve fue, y lo que les digo a los demás que me preguntan, el nombre del juego es paciencia. Si no tienes paciencia, nunca vas a tener lo que quieres. Vas a tener lo que tienes disponible. Y no es lo mismo. Hoy, ¿me permiten nada más responderle dos cositas a Jomi Carlos? Sí, eso te iba a decir hace un momento. Jomi Carlos, en el Reddit de Mac Market, los memes son los que consiguen más subvotes. No son los builds. Al menos no. ¿Un Ana Pro? Sí. Al menos no los builds de los normales, de los mortales como tú y como yo. Nah, yo he visto Ana Pros. Cualquier persona que dice primer build, soy niño de 15 años y tiene su Ana Pro con, no sé, con cualquier set Tai Hao. Upvotes, primer post. Eso es lo que quiere ver la gente, quiere historias. Sí, sí. Exactamente. Jomi Carlos también te preguntó más arribita que quiere saber si el Kata va a ser una realidad, porque de ser así, entonces no va a comprar el de... ¿Hijo? Voy a tomar eso como el de Rama. Simpeo. Me está simpeando nada más. pero para responderlo honesto, si no es simpeo, si va a existir... Miguel se la está rifando como no tienes idea. Me imagino. O sea, yo la verdad, a veces sí, yo le digo, bro, déjame trabajar más, siento que me estoy haciendo mucho. Hoy terminamos el plate. Ok. De cierta forma ya está el diseño del plate terminado con nuestros loguitos. Nice. Mi tacita y el suyo. Y... Y sí, estamos trabajando ahorita en los renders, ya con teclas. Para que todos vean cómo se ve el Kata con teclas, porque creo que así van a usar el teclado con teclas. Bueno, alguien lo podría querer para ponerlo en un estante y que se vea bonito, el case. Sí, también. También podrían hacer eso. Pero sí, o sea, es una realidad que va a salir. No lo vamos a... No le vamos a atrasar como han hecho con el Kata. Digo, con el Rama. Con el Rama. O sea, cuando... No lo vamos a atrasar tanto. Muy bien. Así que yo creo que ya ahorita, creo que vamos a entrar en un silencio radiofónico ya para terminar este tema. Discúlpame. Uh-huh. No, estás bien. El silencio radiofónico con el... Kata va a ser que lo siguiente que voy a postear yo va a ser ya la PCB funcionando. Y luego de eso, lo siguiente que vamos a ver va a ser literalmente el prototipo. Ok. Kata, o sea, no voy a anunciar más del tema hasta que... Ahí está, ya llegó él. Pero sí, vamos a entrar en un silencio radiofónico. Miguel, qué bueno que viniste. Con eso veremos la PCB, luego veremos el prototipo ya listo. Miguel lo va a tener, él va a hacer que lo ensamble por primera vez. Muy bien. Y ya luego
pues ya diré todos los detalles ya para el Club Pai. Perfecto. Me perdí de algo. Disculpa por el comercial. No, está perfecto. Está perfecto. No hay nada mejor que hablar de los proyectos locales. Bueno, vamos a diseñar ahorita rapidito un case que tanto puede ser de acrílico o impresión 3D, que lo más seguro es que lo vaya a hacer primero impresión 3D. Lo voy a hacer súper, súper cuadrado, entonces la verdad es que esto va a estar súper, súper rápido. Ahí está el nombre, ahí está, Sesti 25. No, exacto. Qué chidísimo que vamos a tener el primer case maquinado, que no va a ser solamente de puro aluminio, hecho en México para la comunidad. Eso es para mí lo mejor que puede haber ahorita. Estoy literalmente muchísimo más interesado en eso que en Rama, que en Kikult, que en Salven, que el que quieras, nombra el que tú quieras. Estoy más interesado en ver ese kata en la comunidad que ver a quien sea. No, el nombre que le quieras poner, primero quiero ver kata, porque es de la comunidad. Es que eso va a ser, como tú dices, va a ser interesante porque ya con que haya un precedente, ya la gente sabrá que se pueden hacer cosas aquí en México, que no tenemos que estar raspidiendo de China, que no tenemos que salir de fuera. Hay cosas que es inevitable, las tiene uno que pedir allá porque la cadena de suministros está allá. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer aquí, muchas. Exacto, así que yo siento que eso va a ser lo más interesante, que el kata le va a tocar pavimentar ciertas cosas. Están haciendo el camino. Y pues... no crean que, o sea, nos vamos, que mi Miguel solo trabaja conmigo. Él es alguien más en la comunidad y platiquen con él. Él puede compartirles. Él me ha enseñado un montón de cosas y pues yo no dudo que igual les va a responder una que otra dos preguntas, la verdad. Estoy de acuerdo. Demo Wise, buenas noches. Qué bueno que te estás dando la vuelta. Para recapitularte así rapidito. Hay un proyecto que es entre DigiDare, Jorge, que está conmigo aquí en Discord, y Miguel Bautista. Están trabajando en un case de aluminio con latón, que está bien bonito, se llama Kata. Y la están haciendo el prototipo para después potencialmente que salga en nuestra comunidad como un group. ¿Qué porcentaje es...? No me acuerdo, Jorge. Esa es la pregunta del millón. Muchos me han dicho que es 70%, otros me han dicho que es 80%. Bueno, ¿para cuántas teclas va a ser? Son 69 teclas. Ah, no, entonces no es... Bueno, ¿ves lo que digo? Que está completamente obsoleto este asunto de los porcentajes. Exacto. Los porcentajes estaban bien cuando teníamos un 100%, ya fuera ISO o ANSI, o un 60% ya fuera ISO ANSI, o teníamos un... Porque nunca se decía 80%, siempre era 60%, sí. 75%, 10 kiles y 100%, y párale de contar. Exacto, yo creo que la mejor forma de explicarlo sería decir que tiene todas las teclas que un 60%, tiene la cruz de flechas, al lado, y tiene el clúster de navegación, que esa se comprende de 6 teclas, que son, ya sabes, page up, page down, delete. O sea, pero no tiene ¿sí? las teclas de pero función. No tiene, exacto, no tiene ninguna F. Exacto, agarra tus tenquiles y córtale todas las F's. Eso es lo que es el kata. Bueno, alguien diría, es un 70%, pero yo no le llamaría 70%. Por ejemplo, este que está aquí, mi Z60, tiene 67 teclas. Entonces, es un 65% porque tiene 67 teclas. No, todavía está... Exacto.
en el 60%. Entonces, yo me gustaría que llegue un momento en el que dejemos de usar, más que para referencia, que dejáramos de usar los porcentajes. Ah, dice Brandon que 69% es tu teclado. Ah, 65% with friends. Yo estaba muy tentado en ponerle 69% o 69S por algún lado, pero dije no, es muy meme. Ah, dice Jome Carlos, tenquiles functionless. Sí, es un tenquiles sin amigos, sin Fs. Bueno. Sí, o sea, fácilmente puedes oprimir una tecla de Moonwise y alterar y cambiar la capa. Así que las Fs siguen ahí. No las pierdes. Sí, no, ahí están, solo están escondidas. Bueno, ahí están viendo mi historial de búsqueda. No lo vean, por favor. Vamos a entrar a Keyboard Layout Editor. El paraíso. Y la verdad es que, te digo la verdad, a veces entro y me pongo a nada más a poner cosas a ver qué sale. Y luego al último lo borro y no guardo nada. Pero me entretengo un rato. Aquí, como estamos hablando de un... dijimos un grid, una cuadrícula de 5x5. Ahorita van a ver cómo se hace bien rapidito. Dice demo wise, pero el F1 y etcétera es sustituido por función más números. Ah, sí, exactamente. O sea, de hecho los... va a tener vía, me imagino, y QMKO solo vía. Sí. Entonces, tú le, literalmente las puedes poner en donde tú quieras, no tienen que estar ahí. Pero lo normal es que estén aquí mismo. En este teclado así están, F1, F2, F3, F4, tal. Pero, por ejemplo, en el Gherkin están en la capa 3 y están acá, por acá abajo, en la fila de la A, por ejemplo. No tiene que estar ahí. Raúl MSS. Como dice Raúl, yo en mi tercera capa tengo puras pequeños. Exactamente. No batallo para poner mi ñ. Ajá, aquí es donde me siento mal de no haber comprado el paquete de ñes de jamón. Ay, todos nos sentimos mal. Ese set era como, de cierta forma, para México, pero como no existí, estoy en el grupo en esas épocas. Ajá, sí. Esperemos que cuando salga el round 2 esté ahí nuestro set. Porque sí, igual yo lo quiero. Se me hace bien raro porque este otro chavo, ¿cómo se llama? ¿Requena? Tiene GMK jamón, pero no tiene la ñ, ¿verdad? Ah, sí. Pero él es peruano o estadounidense, así que... Ah, ok. Entonces, él no vive en México. Yo pensaba que vivía en México. No, él vive en Nueva York. Ah, no. Ando bien perdido. Literal, internet me dice, yo vivo en Brooklyn, bro. Oye, no debe de haber muchos peruanos en Brooklyn, ¿eh? No creo. Dice... Hola, buenas noches, Yeshua. ¿Cómo estás? ¡Ey! Llegó el rockstar de los teclados mecánicos en la comunidad hispanohablante. Gracias por darte la vuelta, brother. Siempre aprecio mucho que pases. Sí, hijo mi Carlos, el Arki. El Arki, estábamos hablando del Ark, precisamente. Bueno, vamos a darle. Entonces, como vieron al principio, siempre sale aquí un rollito de un numpad y unas leyendas ahí. Si las quieren leer, pues ya las leen. Yo la verdad es que nunca las he leído, no sé qué dice. Pero lo primero que queremos hacer es aquí en el botoncito este de Add Key. Vamos a agregar 5 de una vez. Ya de rapidito. Siempre ando, feels good, man. Nice. Aunque a veces ande lurkeando, pero siempre ando atento. Gracias, brother. De verdad, te aprecio mucho.
Entonces ya pusimos aquí 5. Recuerden, tenemos un grid de 5x5 y lo que vamos a hacer para ahorrar tiempo, en lugar de estar poniendo en 5x5, es: voy a seleccionar las 5 teclas y el famoso control C, y después voy a seleccionar el espacio en blanco para que se quite la selección de las 5 teclas, porque si no se van a poner al lado. Miren, vamos a hacerlo para que vean la diferencia. Si está así y pongo control B, se van a ir poniendo todas en la misma fila. Bueno, llegan a un punto en el que ya se cambia, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es 5, 5, 5, 5. ¿Sí? Entonces, hacemos que ya no estén seleccionadas, control B. Otra vez, que ya no estén seleccionadas, control B. Otra vez, hasta que tengamos 5. Entonces, ahí está. Tenemos 5 por 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La neta solo viene por el giveaway. ¿No te lo sabías? Ah, ¿qué pasó, hermano? Ahí te encargo. Oye, que por cierto, mi cable está fallando. Se desconecta esta cosa. Dice Frank que vino por el giveaway. Hoy no hay giveaway, hermano. En 2 semanas. Pero les voy a decir, para que no le digan a nadie, el giveaway o los 2 giveaways son para ustedes, para los que están aquí siempre. No es para traer más gente. Son para ustedes. Entonces, si ven que no le hago mucha promoción o que no hablo mucho de eso, no es porque no van a pasar, sino es porque son para ustedes. Nada más. Ya después habrá para traer gente, pero ahorita es para ustedes. Mi buen admin, una duda. Dime. ¿Qué pasó con el giveaway del grupo de Face? No sé. No sé, José y José y Brandon son los que traían eso, porque yo para eso tengo separado otras cosas. Yo voy a poner unos switches y unas keycaps para un DC pad, que en teoría, no sé si debería decir esto, tal vez arme Frank, porque el DC pad lo va a poner Annie, y pues Annie y Frank viven en la misma región, entonces sería más fácil encontrarse. Tiene sentido. O sea, para no gastar en tanto envío. Igual. Entonces. Igual para que mande un kit. Ajá, sí, exactamente. O sea, la idea es que no haya tanto gasto, el menos gasto posible. Pero ya se nos atrasó. Es que entró una cosa y otra, pero hasta donde yo recuerdo, era los 7,000. O sea, llegamos a los 6 y lo empezamos a planear para los 7, algo así. Pero hay que retomarlo. Sí, tienes razón. Hay que ponerlo en la agenda. Creo que más hay que decir COVID. Decimos COVID y no pasa nada. Sí, exactamente. Aru pregunta, ¿con quién estás en Discord? ¿Quién eres, hermano? Creo que dice Miguel me preguntó a mí que revise el Discord, ya lo revisé. Continuemos con el Macropad. No, pero ¿tú quién eres? Preguntan que quién eres. Ah, yo, es cierto. Hola, soy Jorge. Jorge de Keep Lounge. Digidir a veces. Y pueden buscarme en mi Instagram en @ Keep Lounge. Hago PCBs y teclados. Y hago rants acerca de muchas cosas. Incluir con teclados. Ese soy yo. Si no están siguiendo al buen Jorge Keep Lounge, vayan a seguirlo para que se anime a postear más cosas de lo que está haciendo. Es uno de los diseñadores más prominentes que tenemos en la comunidad. Bien. Vayan a seguirlo, por favor. Entusiasta, pero agradezco el término. No, pues eres entusiasta y diseñas, ¿verdad? Entonces, no te vendas por menos de lo que eres. Oye, tenemos casi una hora y nos hemos pasado platicando bien a gusto. me parece un stream de largo. ¿Es verdad?
Ya le dije a Jorge que ponga un solo nombre que hice una compra a quien no era por confundirlo. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Jorge? Eso me dio risa. Nunca había escuchado la voz de Jorge. Bueno, entonces vamos a seguir. Ya hicimos ahorita aquí rapidito el... Para los que están llegando después, esto lo voy a subir a YouTube y lo publico en el grupo para que si quieren ir a ver cómo fue el proceso entre toda la plática que estamos echando, lo vayan a ver. Así que no se preocupen por eso. Entonces ya tenemos nuestro grid de 5x5, que está bien, bien fácil, y vamos a tomar de esta pestañita tenemos propiedades, keyword properties, custom styles, raw data. Esto es lo que nos interesa a nosotros ahorita para generar los diseños del plate. Entonces, control C para grabarlo. Y luego nos vamos a ir a Plate and Case Builder de Silkp. No sé cómo pronunciar eso. Silkp. Y ya que estamos aquí... Swill KB, ok. Ya que estamos aquí... Tenemos esta parte de CAD Details, porque en teoría te está haciendo dibujos de CAD. En el plate layout vamos a poner la información que copiamos de la página anterior. Control B, y es lo único que tenemos que hacer. Ya no le vamos a mover absolutamente nada. Y acá es donde vamos a decidir qué es lo que queremos. Este cuadrito... MX es lo que tenemos normalmente en los plates de los previews, el puro cuadrito. ¿Por qué? Porque se va a cortar más fácil, más rápido, menos tiempo. Menos tiempo de corte, menor el costo de la producción. Y luego tenemos la combinación de MX y Alps. La diferencia entre los de MX y Alps es el Alps está un poquito más ancho que el MX. El MX es como un cuadrito y el Alps es un rectangulito. Ahorita yo voy a escoger este porque todavía no, tengo un teclado antiguo Apple. Bueno, no está tan antiguo, ¿verdad? Que tiene Alps, Salmón. Y hay suficientes switches para ensamblar este. Un MacroPad y tal vez un 60%. O algún otro tamaño. Entonces voy a empezar mi primer ensamble de Alps con este MacroPad, que es lo que estoy pensando. Sí, Alps, lo tengo guardado en un estante. Está imposible traerlo ahorita, pero en otro stream prometo mostrárselos. Y por ejemplo, mi problema con este es que quiero reutilizar las keycaps y no voy a poder reutilizar la barra espaciadora, entonces voy a tratar de buscar un par de layouts que me permitan usar el resto de las keycaps sin usar los estabilizadores. Dice Natro que salió un teclado con Alps. No hay dineros. Uf. Qué mala onda. ¿Cuánto cuesta, Natro? ¿Y de dónde eres? Bueno, entonces yo voy a escoger aquí MX y Alps porque voy a tener la opción de cualquiera de las dos cosas que decida. Si por alguna razón los Alps se convierten, ya no los puedo usar, puedo seguir instalando MX y no pasa nada. Y aquí, como este PCB no tiene estabilizadores, pues lo vamos a dejar así porque no importa. Y en el tipo de case, aquí vamos a escoger sandwich. Si escogemos poker 60%, básicamente le estás diciendo que quieres un teclado, vas a armar un teclado tray mount y no vamos a armar un teclado tray mount porque este PCB para empezar, no, sí tiene 4 puntos para tray mount, pero no vamos a hacer eso. Bueno, queremos sandwich, que es lo que nos va a dar las capas, como ves, los acrílicos, o yo agarro estas capas para las transporto a Tinkercad y hago el teclado para hacer impresión 3D, el case, pues. Entonces, USB cutout, el corte del USB, le vamos a poner que sí. Si lo queremos mover a la izquierda o a la derecha, aquí le ponemos un número de milímetros para moverla, pero como este está exactamente en el centro, lo vamos a dejar ahí, porque ahí es donde está perfecto. Y yo le voy a dar aquí un par de milímetros más, solo por
Bueno, entonces vamos a darle 3. Del espacio que va a haber en la abertura, porque no sabemos qué tipo de cable vamos a usar. La conexión, si está más gruesa o delgada, entonces es mejor que nos sobre a que nos falte, aquí en este caso. 1300 en Ensenada. ¿Cómo no está Joe? A que los vaya a comprar. No sé ya si postearlo en el grupo para que algún compite de Tijuana o alrededor se aviente por él. Postéalo en el Discord. Igual, más fácil que postees eso en el Discord. Sí, vamos bien, Jorge. ¿Estás de acuerdo en lo que estamos haciendo? Sí, todo perfecto. Y según yo aquí tenía el cable de esta cosa, pero así acá está. ¿Cuál es el punto de tenerlo si no lo vas a usar? ¿Verdad? Ya sé. De hecho, hay muchos artisans que quiero vender, pero... Dale. Estoy seguro que alguien les va a querer. No se venden. ¿No? Porque sí, últimamente he pensado que si no tengo un set, porque yo soy muy perfeccionista y soy muy... Me molestan las cosas que no se ven bien. Sí, sí. Ok. Entonces, si no tengo un set que combine, pues... Ok. O sea, no las quieres coleccionar solo por coleccionarlas, como otra gente que tiene sus cases llenos de puras artisans que nunca va a poner en un teclado. No, yo sí quiero tener artisans en mi teclado. Ok, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, aquí Mount Halls es la cantidad de orificios por los que vamos a pasar, digamos en este caso, un tornillo. No, ponlo en el general, Natro, porque como no es tu teclado vendiendo, entonces no lo puedes poner como una venta porque no lo estás haciendo tú. Ponlo como una recomendación más bien. Entonces aquí en el Mount Halls es la cantidad de orificios que queremos para asegurar las capas. Y como este es un cuadrado, yo voy a elegir 9, tener 9 para tener, digamos, 3 puntos de sujeción en todas las direcciones. Ahorita van a ver. 9. Por ejemplo, este tiene 4. ¿Se alcanza a ver aquí? 1, 2, 3, 4. Entonces, si quiero 9, en teoría voy a tener 1, 2, así, hasta contar 9. Y el diámetro 3 milímetros, porque quiero usar tornillos M3. Y aquí le estábamos poniendo 10. No me acuerdo, el otro día me explicaste qué significa esto y no me acuerdo. Ahí tienes que poner un número mayor que el radio, bueno, que el anterior. Pusiste 10 ahí, ¿no? Acabas de poner 10. 10, okay. Sí. Entonces pongamos en el siguiente, en los cuadros, en el... Aquí le quería poner 15. En los siguientes. Exacto, tienes que poner un número mayor a ese número. Eso. Porque digamos que es el espacio que va a haber entre el tornillo y donde empieza el cuadrado del teclado, si es que eso tiene sentido. Ah, sí, el borde, ¿verdad? Exacto, el borde. El borde, okay. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto, estamos entonces de acuerdo. En este caso, no le voy a poner radio a las curvas porque ya tengo muchas cosas con radios y este lo quiero un cuadrado perfecto porque voy a tratar de simular un poquito o me voy a inspirar en el diseño final para hacer el case 3D un poco en el case de 5 grados de KVD Fans, que está como prismático. Sí. Entonces va a estar completamente sin curvatura en las esquinas. Como por ejemplo este tiene un radio de 10 milímetros. Por eso se ve bien redondito, bien bonito. Pero no queremos en este. Para este case no voy a querer eso. Entonces ya lo que toca, si quieres eso, pues aquí y eliges el radio.
Y hay un par de opciones más que nunca he utilizado que creo que no utilizaría. Porque no vamos a cambiar la unidad de las teclas ni las líneas de color en este instante. Y eso tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer es draw my cat. O sea, dibuja. Ah, no, mira, a ver qué pasó. ¿Qué me falló? Vamos a ver. Number of holes, diameter. Luego, A ver si pongo 6. Mira, 6 sí quiso, pero no quiero 6. Quiero. Ah, son 8. No sé por qué dije 9. 8, quiero 8. oh. Ahí está. Sí, eran 8. No sé por qué estaba pensando en 9. Estaba pensando en 9 porque cada lado, por donde lo veas, tiene 3. Pero de esos dos se repiten. Entonces, por eso son 8. Entonces ahí está. Bastante, bastante simple, bastante sencillo. Yo en un inicio pensaba que esto era muy difícil. Y si yo lo puedo hacer, tú también. ¿Cierto o no? Entonces, por ejemplo, si tú ya quisieras agarrar esto y mandarlo a cortar con el lugar de tu preferencia, un lugar local, o si tú tienes una cortadora láser, lo que tienes que hacer es descargar este DXF. Yo de cualquier modo lo voy a descargar porque este archivo me sirve para trabajarlo en Fusion 360. Y si quiero hacer el case 3D, ahí mismo lo hago con este. Y si lo quiero trabajar directamente en Tinkercad, voy a utilizar el SVG. Entonces queremos clic derecho, Save Link As y vamos a guardar. Voy a hacer una carpetita. Steam 25. Y ahí voy a Hoy me guardar. decepcionó. ¿Qué? Hoy me decepcionó gravemente el Fusion. ¿Por qué? No pude. Quería renderizar el kata con ya con teclas que me pasó el archivo este de Juan Miguel. Pero esa cosa terminó teniendo como cuatro, imagínate como 500 cuerpos así de 3D, todos complejos. Entonces la pobre Mac No pudo. apenas podía, Ah, no ni siquiera manches. lo podía girar. Ay, te Le encargo. dije, sí, le dije, lo siento, Miguel, decepcionado. Pues si te puedo ayudar con Ay, sí. eso, avísame. Oh, sí. Este, Ahí veremos. sí. Digo, me necesitarías llevarme por los pasos para hacerlo, pero tal vez te pueda ayudar. Bueno, aquí tenemos la capa de los switches. Y luego sigue Open Layer, que esta es la que nos importa porque esta es la que nos va a dar el orificio o la abertura por donde vamos a insertar el conector USB. ¿Sí? Entonces, en este caso deberías de mandar cortar al menos 3, yo diría 4, para que tenga suficiente altura para que pueda pasar el conector sin problema. Y la altura de que agregan los adaptadores de los pines del el Pro Micro. Entonces, unas 3 o 4 sería como más o menos lo ideal de esas capas. Y luego tienes este Close Layer que este va también en esas capas de en medio. Entonces, dependiendo de qué tipo de diseño quieres hacer o al final qué tantas capas quieres tener, pues puedes ocupar una o dos de estas. Yo, por ejemplo, en este no usé ninguna de esas. Todas eran abiertas. Que por ahí están guardadas las otras. Que aquí hubo un error en el diseño y este numpad no cabe ahí. Entonces, por eso lo tuve que dejar así abierto. Bueno, y luego entonces la otra sería el top layer, que en este caso es estos de acá. Es lo que nos daría el diseño del case que fuera high profile. Que tiene la altura que no se va a ver el switch, solo se van a ver las keycaps cuando lo ves de lado.
Si no quieres de estas, quieres que el diseño sea abierto, pues de esas no cortas ninguna y listo. Pero la que sí necesitas es... Ay, y de estas, con dos es suficiente, tres, pues está bien, pero dos está perfecto. Y esa es la que sí necesitas, es la parte de abajo, que es esta parte, la base. Esa pues sí la necesitas. A menos que vayas a hacer algo muy loco. Dice, ya ni le he puesto atención al chat. F por la Mac. Miguel Bautista, por cierto, quiero comprar también una impresora 3D. Recomiendo el Ender 3 Pro. No la he usado, pero yo diría que sí, es una buena opción. Si te alcanza para una Artillery, también la Artillery es muy buena. Mi problema con la Sender es el tipo de extrusor que tiene, que se llama Bowden, en lugar de un extrusor directo que tiene la mía. Para la mayoría de los filamentos está perfecto, pero cuando tienes un filamento flexible, si nunca piensas imprimir en TPU, entonces no importa que es un filamento flexible, porque como hay una distancia larga que recorre el filamento desde el motor que lo empuja hasta donde sale, con los filamentos flexibles de repente hay problemas con la extrusión, se le dice. Sale el filamento. Entonces, yo por eso iría por una Artillery. Si el precio está más o menos igual, preferiría una Artillery. El tamaño va a ser similar y tiene el extrusor directo en lugar del Bowden. Que es lo que te puedo recomendar. Tampoco soy muy, muy experto, pero eso es lo que te puedo decir. Ok. Bien. No había visto tu diseño debajo del teclado. Ah, ¿no lo habías visto? ¿Qué pasó, hermano? ¿Ya ves cómo eres? Creo que no lo he publicado en ninguna foto, solo lo he mostrado aquí en stream. Vale, voy a revisar, muchas gracias. De nada. Pato Walter White, ¿eres tú? Tal vez. No puedo negar ni confirmar eso. Bueno, esos son los pasos bien sencillos para generar un case sandwich mount, que sería capas de acrílico. Y estos archivos, como ya les dije, sirven para tanto para tomarlos y hacer un case 3D o simplemente mandarlos a cortar. Y aquí lo que me falta es descargar los SVG para poder usar. Podemos ahorita ir rapidito a Tinkercad para mostrarles. Bien rapidito el proceso. Pero es básicamente igual control, digo, clic derecho sobre el nombre de la extensión del archivo. Guardar enlace como. Y estamos guardando cada uno de estos archivitos. Closed, open, switch, top y bottom. Listo. Y por ejemplo, la información que está aquí, a mí me gusta que ya la tengo aquí. Está aquí antes de cerrar la página. Me gusta copiarla y guardarla en un notepad. Por si un día quiero regresar y cambiar. Si le quiero dar un radio o cambiar. Las medidas de los bordes, ya no tengo que ir otra vez a KLE y poner todo otra vez. Entonces, ya nomás vengo aquí, copio la información y puedo hacer los cambios. Eso es como un pro tip, tal vez. A mí me pasa lo contrario. ¿Por qué? Descargo el archivo. Ajá. Digamos que diseño todo, descargo un solo archivo y luego digo, ah, ¿sabes qué estaría chido? Tener el top o algo así. Ajá. Pero como solo tengo el archivo y no me acuerdo qué medidas le pongo luego, vale, cacahuate, tengo que hacerlo todo de nuevo. Ah, es que ahí es donde va el segundo pro tip.
con tu herramienta de preferencia para hacer recortes o tomas una, o le tomas una captura de pantalla a la ventana. A la información esta que pones. Y la guardo exactamente en la misma carpeta donde descargué el resto de los archivos. Y ahí está la referencia, porque si no, ¿cómo sé que voy a cambiar de lo que ya tenía? Exacto. Tendrías que sacar tu... Ajá. Tendrías que... Sí, ordenadamente. Suena complicado, ¿verdad? Complicado para los desordenados como yo, sí. Ya le pongo PlateInfo o algo así, algo con que lo pueda identificar en la misma carpeta donde descargué todas las los archivos que generados. Y listo. ¿Cómo ven? Fantástico. El otro sería ya irnos a, por ejemplo, Tinkercad. No voy a abrir otra Fusion 360 porque como no le sé muy bien, luego voy a andar ahí pariendo cuates. Y Tinkercad está bastante, bastante fácil de usar. Que sería lo más rapidito ahorita. Nada más, por favor, no vean todos mis diseños secretos. No le vayan a decir a nadie. Por favor. Y por aquí empezamos un diseño nuevo. Y seleccionamos importar. Y aquí queremos irnos a los archivos que acabamos de descargar. Que para esto nos van a servir los SVG. Aquí no nos sirve el DXF. Porque este lo soporta. Pero aquí nos dice Tinkercad admite STL, OBJ y SVG. Entonces, por ejemplo, empezamos con... Voy a empezar con... Top... Y se transfiere el archivo y rapidito le da volumen, pero 10 milímetros es un chorro. Esta sería el open. Ah, no, bueno. Vamos a darle este... Voy a ponerle 15 ahorita. Y lo voy a levantar 3 milímetros porque aquí abajo vamos a poner otra cosita. Le pongo otra vez importar, seleccionar archivo y ahora quiero seleccionar el que dice switch. Ah, mira, no sale la... Pensé que salía la ventanita del explorador cuando le pones abrir. Pero no sale, como no es parte del navegador. Pero ustedes créanme, este es un momento... Este es un momento créeme, güey. Así. Entonces, este lo queremos poner justo arriba. Pero tiene 10 milímetros y un plate de 10 milímetros sería algo mortal para los switches. Entonces, le vamos a poner 3, que sería básicamente el mismo espesor de la... del acrílico. El acrílico que se usa comúnmente. Ahí está. Pero bueno, como ahorita este diseño va a ser, digamos, en dos partes... Este lo voy a elevar un poquito más porque no quiero que esté junto con esto. Ahorita les voy a mostrar por qué. Pero a ver, déjenme ver qué dice. No ha habido mucho en el chat. Enséñame cómo crear cocaína pura. Creo que eso rompería con las reglas de Twitch. Así que no podemos por aquí en transmisión en vivo. Pero sí era meta. Metanfetamina, exactamente. Necesitas ver más Breaking Bad. Exactamente. Te falta ver más Breaking Bad. Nice, había entrado a esa página y no entendía nada. Ahora intentaré hacer algún case. Adelante, ¿sí? Sí, sí, sí. Tú puedes. Yo no, exacto. Si yo puedo, te aseguro que tú puedes. Te lo prometo. Ok, entonces ya importamos la parte que está abierta para con el corte para el USB. Ya importamos el archivo del plate. Ahora voy a importar la partecita de arriba. Que la vamos... No.
Este lo vamos a poner acá arribita. Ahorita van a ver qué vamos a hacer. Y le vamos a dar un espesor de... ¿Qué habíamos dicho? 6 milímetros. Ahí está. Y por ejemplo, esta sería una parte... La combinación de estas dos va a formar una parte. Entonces lo que quiero es seleccionar estas dos partes que están arriba nada más. Y voy a presionar ya sea este que dice acá arriba agrupar, o como dice la combinación de teclas control G, lo que más se te haga fácil. Y se hace una sola pieza. ¿Ya vieron? Entonces a la hora de que lo exportes para imprimir, vas a imprimir esa pieza completa. Pero bueno, nos falta la partecita de abajo. Y para esto pues necesitamos importar la parte que se llama bottom. O la base. Y esta es la razón por la que elevamos la otra parte. Porque esta le vamos a dar 3. Que fue la cantidad en milímetros que elevamos la parte de intermedia. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Y le vamos a decir... Uy, lo moví. Control G para agrupar. Y ya le hicimos una pieza. Entonces, a la hora de imprimir, pues queremos tener nuestro plate con la parte que lo hace high profile. No necesitas la parte de arriba si no te interesa eso, pero yo en este caso así lo quiero. ¿Sí? Como este... Y lo, digamos, si lo queremos presentar para ver cómo va a quedar. Porque incluso, por ejemplo, este tipo de diseño te sirve para imprimir en dos colores. Y darte y ver si quieres esa combinación de colores o no. Por ejemplo, vamos a dejar ese rosa arriba, pero la parte de abajo tal vez la quiero blanca. Que no se ve blanca, se ve más bien como gris. O vamos a decir que la quiero morado y podemos ver más o menos. ¿Ah? Podemos ver más o menos de la combinación de colores. Tal vez... Lo pones rojo y dices, ah, no, rojo se ve feo. Entonces ya te vas a dar una idea de si quieres o no quieres. Verde, ah, no, verde sí se ve feo. Pero qué tal que la parte de abajo la quieres verde y la de arriba amarilla. Ah, pues ya se ve menos feo, ¿verdad? Si eres fan de la selección de Brasil, pues ahí está tu combinación perfecta. O si lo quieres todo el mismo color... Pues lo ves todo del mismo color. Pero sí, más o menos la idea de diseño con esta cosa es que lo puedes hacer de al menos dos colores. Y como ves, aquí hay suficiente espacio para el Pro Micro. Que de hecho hay un diseño, déjamelo importo para presentarlo ahí más o menos. No me acuerdo dónde estaba. Tal vez les voy a quedar mal porque no me acuerdo dónde lo descargué. Pero bueno, en Thingiverse hay un modelo. No es para imprimir, hay un modelo para que lo uses en tus diseños y veas si va a caber o no el Pro Micro ahí. Pero básicamente, esto es. En 10 minutos, cómo hacer un case 3D con la ayuda de estas tres páginas. Si eres aficionado a León, tal vez la quieras verde y amarillo. Ah, también tienes razón. Pero es más como dorado, ¿no? El color de León, verde y dorado. Natro, ahora que ya andan haciendo cases, ya vi cómo hacer PCBs con Jorge. Toca diseñar un teclado Fields Goodman. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que lo importante de la comunidad es que haya variedad. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué dijo Natro? ¿Qué dijo Natro? Un teclado. Sí, que ahora que sabe que contigo puede hacer el PCB, a él le toca diseñar un teclado. El case, me imagino, ¿no?
Pues sí, supongo. Y sí, como tú dices, yo quiero que haya más gente haciendo teclados, más gente haciendo PCBs raras. Sí, me gustaría que llegue un momento en el que los kits no tengan que ser... No que no haya, ¿verdad? Pero que haya más variedad aparte de el Korn, el Plate, Discipline, ¿verdad? Otras cosas. Por ejemplo, este 60% que se aventó Annie. Muy bueno. Ándale, la Watt. Ajá, o sea, no tengo ninguna idea, no tenía ninguna idea de cómo pronunciarlo, por eso no lo quise decir. No, yo lo escuché que lo dijo una vez. Okay. Pero sí, ¿por qué no? O sea, yo siento que hay gente que tiene que hacer el esquite 60. El esquite 60, ándale. Ajá. Ah, dice Natro que él se refería a que vio tu en vivo de cómo hacer PCBs. Ese ya tiene tiempo y sí, ya creo que ya le prometí a algunas personas que tengo que hacer otro. Ándale. Estoy de acuerdo, sí. Tengo que hacer otro para la comunidad. Porque me imagino que has afinado tus habilidades de diseño. Habilidades, creo que sí, he aprendido algunas cositas, pero como te comentaba la otra vez, sí cambia el sonido Natro, pero lo que más importa al momento de hacer eso es por qué lo haces, ¿no? Si tienes LEDs, tal vez tiene sentido, pero si no tienes LEDs, pues ¿para qué lo haces? Uh-huh. Pero sí afecta el sonido. Pero más que mejorar ciertas cositas, creo que he aprendido como ciertos detallitos. ¿Te acuerdas? Como cómo poner el borde. Ajá. Cositas que se aprenden de echar a perder PCBs. Así que siento que se merece ya una revisa, hacer otro live y enseñar esas cositas. Mm. Exactamente. En especial la parte de vía y toda esa cosa. Sí, yo como veo las cosas más desde un punto funcional, este asunto del north facing y south facing, yo lo vería por el asunto de la interferencia. Sí. Y por el asunto de si vas a querer agregar LEDs de bulbo. No sé cuál sería el término técnico para eso. Para esos LEDs. ¿Hay un término técnico para esos LEDs? ¿LEDs de diodo? Sí, los LEDs normales, digamos. Ajá. No los SMD. Exactamente. Porque sobresale del switch, ¿verdad? Esos LEDs. Por ejemplo, este PCB soporta LEDs. Estos dos orificios son para los LEDs. Sí. Y aquí pues tiene para MX y MX y este son, bueno, no me acuerdo dónde está posicionado la otra patita del ALPS, pero la idea es que tiene soporte para ALPS y los LEDs. Y por ejemplo, este PCB soporta underglow, entonces si te fijas es muy diferente tener un componente SMD a un componente TrueHole. Porque aquí están los pads, no hay orificios en los pads, lo vas a poner por encima de los pads. Entonces va aquí el LED y su resistencia. Ambos serían SMD. Sí. A diferencia del switch que es TrueHole y este LED sería TrueHole en lugar de SMD. Andar, como dice Miguel, es LED PTH, o bueno, también he visto, en inglés es THT, yo lo llamaría THT porque lo siento más sencillo. Ok, ok. Y SMT, que son ya los que están, digamos, pegaditos. Sí, porque SMT es Surface Mount. Sí. Y exacto. THT, TrueHole, algo. No sé. Sí, TrueHole. Exacto. A través de Orifice. TrueHole, sí. Pero igual, creo que algo para ya, como para conclusión al temita, es como decir: la única razón por la que se hace South Facing, o bueno, mejor dicho, North Facing, es si vas a usar teclas que tienen como que la letra transparente, ¿no?
Si vas a usar Es la única keycaps, razón. que sería, Ándale. que son translúcidas. Exacto. Es la única razón. Si no vas a tener de ese tipo de keycaps, no hay razón para hacerlo. Diría yo. De hecho, yo concuerdo contigo, porque les da la razón por la cual diríamos eso. La leyenda está posicionada en la parte de arriba de la keycap. Sí. Normalmente nunca están en el centro, nunca están abajo. Siempre están en la parte de arriba. Y entonces cuando tú compras un pre-built, el LED siempre va a ser north facing porque está arriba en lugar de south facing. Este PCB tiene los LEDs south facing porque en el mundo de los custom, que es muy amplio, nunca consideran usar este tipo de keycaps en estos PCBs. Exacto. La luz todavía se va a ver, pero se va a ver con tanta intensidad que si el LED está exactamente abajo de la leyenda. Por ejemplo, aquí, también es south facing y si se dan cuenta, el LED está en la parte de abajo. Entonces, si le pongo esta keycap, a lo mejor no se va a ver tan bien como si estuviera en la parte de arriba. Sí, porque está iluminando la parte de abajo en lugar de la parte de arriba. Entonces, sí se ve, pero si cuando le pongo esta se ve más intensa la luz que cuando está acá el orificio o digamos el espacio donde se ve acá arriba. Sí, o sea, se ve bien intenso el LED aquí y acá no. Pero es básicamente esa sería la razón. True Hall Technology. Ándale, ahí está. Ya nos dijo bien este Natro que es True Hall Technology. Y dice Natro, Gracias, Nato. un Romeo de mazapán de Jorge y un Dompad 16% de Jerry. Ándale. Buena combinación. De hecho, que por los mazapanes los voy a recibir de Morifer. Ella me los va a mandar. Que me dijo, no puedes mandar mazapanes de marca Patito, Jorge. Órale. Nice. O sea, literal vas a mandar mazapanes con el kit. ¿Cómo? Es que, ¿cómo no podría mandar mazapanes? Si eso fue un encargo directo de... El Romeo literalmente lo hice. Porque Marifer lo pidió. No, Okay. no sé, no lo hice por ninguna otra persona. Y luego la gente dijo, yo quiero. Entonces, pues, es una como colaboración entre Marifer y yo. Lo quiero pensar así. Así que los mazapanes están, pero obligadísimos a ir en cada cajita. Sí, cómo no. Sí, estoy de acuerdo, perfectamente de acuerdo contigo. Muchísimamente de acuerdo. Bueno, chicos, pues si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, este es el momento, porque si no tienen, podemos entonces terminar el stream y se pueden ir a dormir temprano. Yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Qué te gustó de GMK Noir? Los colores. ¿No? Los colores. Porque yo vi tu comentario ahí. No sé quién lo posteó, no sé de dónde lo vi. Y yo dije, wow. O sea, para que tú vayas a hacer un comentario a un set GMK, debe estar, algo te debió haber dicho, ese es el set. Es que, o sea, no sé si se está viendo bien en el. No, no se ve suficiente. Déjame lo hago más grande. Ahí está.
Lo mismo que me pasó con el que pusieron hace ratito, o no me acuerdo si preguntaste, o dijo este, el que tiene, es blanco con gris. Sí. ¿Honor? ¿GMK Honor? Dale, Honor, Honor. Este, mira, vamos a ponerlo. Lo que me gusta es que no es otro set blanco con negro, o rosa con negro, o negro con blanco, o negro con rosa, o blanco con rosa. GMK Honor. De hecho, es un gris muy particular porque mucha gente me dice, ¿no es azul? Está como azuladito. Yo digo que está como medio azuladito. Sí, ¿verdad? Este, pero es que también depende, va a depender mucho de la... Este no es... Me gusta este. El Off-White sería... Blanco. Que con las leyendas... Sí. Como gris cobalto, tal vez. Exacto. Son el mismo color, ¿eh? Ajá. Y... Ambos son el mismo color, solo que uno es blanco y el otro es el otro color. Sí, es el inverso, ¿verdad? O sea... Sí, es el inverso. Exactamente. Pero me gusta más el color claro sobre la kick... El color claro de la kick-up y el color fuerte de la leyenda. Por eso me encanta. Yo sería feliz que todos mis sets fueran blanco con negro. Black on white. Sí, yo sería feliz que todo. Entonces, este es así como que me pega en ese gusto y me gusta que no es otro black on white. Exacto. Y no es un gris. De hecho, sin vida. O sea, ¿sí? Está como resalta, pues, ¿verdad? Ya sé. Yo no entiendo. Porque ya ves que es este diseñador llamado VIP. Ajá. Yo sé que este se va a vender horriblemente. Pero no entiendo cómo es que VIP, con puros sets blancos y negros, se ha hecho como que el diseñador más que más vende de todo el nicho. Sí. Se me hace impresionante. Él no ha hecho ningún set verde, ningún set morado, ningún set rojo. Rosa. Rojo. Ningún rosa. Todos sus sets han sido blanco con negro y algún color para completar. Otro acento, ajá, sí, para acentuar. Ajá. Y se ha hecho como se ha hecho el diseñador más que vende más que hasta que San Bumón. Pues que también San Bumón es como más especial, ¿no? Sí. Más así como que él más es más exclusivo. Él sería como el key cult de las keycaps. Así como que no quiero que todo mundo tenga, o sea, es muy específico. Pero VIP así como que sí, todos, aquí hay keycaps para todos. Y él ha hecho. Él no solo hace GMK, él hace PBT, hace DCA. Cualquier perfil. Por eso me gusta mucho sus sets. Pues, mira, Natro se va. Cuídate, Natro. Natro, buenas noches. Gracias por darte la vuelta. Ahí nos platicas en otro stream qué decidiste hacer con tu Arisu. Va a estar interesante ver eso. Igual mándame una fotillo ahí para ver. Por si no te tengo en el Facebook, no sé por qué no te tengo, pero ahí me ves, ahí me encuentras. Jared Roman y tengo la fotito de Tenochtitlán. Pero sí me sorprendió que tú dijeras, este está guapísimo, déjame canoar, vi tu comentario y yo, órale. Sí, o sea, no sé, como que me pega en ese gusto por, o sea, está simple, no sé si me entiendas. Sí, está muy simple y está muy, muy elegante. O sea, ese es... Yo es donde encuentro la belleza, en la simplicidad. Que no tiene... No está rebuscado, pues. No te voy a decir que soy fan
de los novelties porque no, o sea, no me llama mucho la atención, pero son los colores. Y porque son custom, no es un negro así, creo. Ah, dice que es GMK, ¿cuál? Colors GMK CD y GAL. Ah, ok. Entonces creo que el negro sí es un color básico. Y tal vez el blanco es el que es un custom. Sí, es como una arenita, no sé, cremita oscuro, beige, tal vez. Pues tú lo tendrás que comprar, Miguel, porque yo no lo tengo, yo no lo creo, yo tengo que pagar Even por dos Kane no cosas. armas kata. Feels amazing, man. Me encanta, él dice, con Space Cadet, con este, con el otro, y yo, pues ahí tú lo buscas. ¿Sabes cuál fue otro set que me Es como, mató? ¿cuál? El GMK Lunar. Ah, sí, Este. me acuerdo. ¿No era Voyager? No, no, no. Lunar Este. algo. Lunar. Este set se vería hermoso en el Nightmare. Estoy seguro. Estoy seguro. Y de hecho, si me permites, compré unas keycaps color gris Okay. para el Nightmare. Así. ¿Tienes una foto? Ah, ¿O pues ya te llegaron? aquí las tengo. Lo único raro es de que yo tengo que esperar al stream. Yo todavía estoy en el tiempo atrasado. Ah, Ah, sí. mira, ya va a salir. Ya estoy ya viendo que tú lo tomaste. Okay. Todavía no sale la cámara. Ah, Este ya es, la vi. este, sí. Gris clarito con un gris fuerte. Y pues el amarillo Se ve del case. Y la verdad es que me he vuelto muy oh, fan del perfil de SA. Me encanta, me encanta, me encanta. igual a mí me gusta el DCA y el XDA. Y va a llevar esta keycap en el escape. Plaquis. Ah, tú fuiste quien la compró. Yo no sabía de quién era esa Kika Pero cuando la esta. vi en la foto. Sí. Sí, no, tú Sí. dime, dime, dime. Sí, bueno, esta se la pedí a este chavo de Tuneme en la tecla. Porque vive aquí en Puebla también. Y esta Está es hermosa. Bien. de Mac Keys, esa es pues aparte. Todavía no encuentro dónde ponerlas. Pero está el BMO. Necesitarás, pero órale, qué fantástico, ¿eh? Estoy tratando de tener algo que me recuerde a GMK Lunar. No, pero creo que Obviamente no, ¿verdad? Obviamente no, pero no estás mal. Yo siento que ese es el chiste. O sea, puedes tomar la inspiración de un set caro y transformarlo en algo que te guste a ti. sí, exactamente. Pero sí, Y yo siento que eso es. sí. ¿Sí? Dime, dime. Siento que eso hace más especial el teclado para ti. Ajá. Sí, de hecho. De hecho, sí. No, no necesitas a fuerza GMK Lunar. No, pues sí, sí lo necesito, pero no lo puedo tener. Diferente. Bueno, no sabemos todavía no sabemos, no lo han entregado, ¿verdad? ¿O sí? Que yo sepa, no. Ahí está. Todavía existen las extras de las cuales siempre habla Ah, este sí. Frank. Diciembre de 2020 es cuando se espera que se el ship date, pues.
Expected ship date, diciembre de 2020. Te voy a decir que no creo eso. No. Porque yo no recibí mi GMK Godspeed. Y yo creo que lo voy a recibir hasta enero. En enero dijeron que me iban a dar, a ver si cumplen los de drop. Pues estaría perfecto. Espero. Y pues, ya sabes, están las extras. Entonces, eso. Viene los Reyes. Eso sería magnífico. Tendría que comprar el base y el landing pad para tener las barras espaciadoras de 2 unidades y de 2.25. De 2.25 y de 2.75. Que de hecho precisamente por eso escogí este set, este ski caps, porque tiene la barra espaciadora de los shifts, pero en barra espaciadora. Y es un set de 30. Ah, ya, las 2.75. Ajá, y es un set de $35. O sea. De hecho, eso no es muy común, ¿eh? No. Esa barra especial de 2.75 casi no existe. Déjame moverla de esta otra vez. Estoy seguro que debe haber una forma más fácil de hacer esto. Ah, bueno, sería 2.25. Este es de tres unidades. Mira. Ya. Porque, pues, las el resto de las keycaps son cóncavas y la barra espaciadora siempre es convexa. Sí. Y aquí por ejemplo, pues como este set no tiene, son cóncavas. Y aquí tengo las espaciadoras que son convexas. Dime. ¿Cuáles son las que usa el Nightmare? Usa 275 y 2, ¿no? O usa. Yeshua, buenas noches. Número especial. Vamos a ver. O tú le vas a poner tu configuración especial de barras espaciadoras. Pues yo, Arue, pues como creo que la mayoría de aquí somos programadores, o no lo sé, yo a veces, pues programar es mi hobby de cierta manera. Uh-huh. Jugar videojuegos y a veces jugar juegos de cartas como Magic. Diré que esos son mis hobbies. Bueno, a ver. A lo mejor es más fácil. Yo, aparte de teclados, otro hobby. ¿Jugar? ¿PC Gaming? ¿Es verdad? ¿Juego Overwatch? ¿Es tu hobby? Sí, mira lo que me imprimí para organizar mis tornillos. No sé si todavía no sale en el stream. Ahí está ya. ¿Ya viste? Sí. Una charolita para organizar mis. Y luego el diseño es apilable. Tiene aquí un bisel. Entonces, las haces apilables cuantas necesites. Porque, o sea, de hecho, aquí estoy. Porque más o menos ya agarré también de hobby cortar en láser. Mandar a cortar láser. Entonces aquí estoy implementando impresión 3D, corte láser y pues el teclado va como tal. ¿Y son tú, Jorge, 2 y 2 punto... 2.25 y 2.75? Ah, bueno. La duda me colcomía. Sí. Pero podemos ver en Keyhive. Y
Porque recuerdo que ahí está la fotito de... del layout alternativo. Aquí está. Sí, es. O sea, no, no dice la foto, pero a ojo de buen cubero Sí, eso es como tú dices. es La do... típica 275-2. 225, 275. Y esta Ándale. sería 1.25. Algo así. Pero según yo, super revisé bien y este set de keycaps es el indicado. Perfecto. Yo ya no tengo más dudas, señor. Bueno, perfecto. Le agradezco mucho estos streams. Worry Pan C. Hola, hi. Konnichiwa. ¿Qué eres? Worry ¿Quién Pancake. eres? Hello. Pero sí, Aru, PC Gaming, carpintería, tal vez. Estos estantes que ves aquí yo los Sí, hice. que Mi escritorio yo lo hice de pura madera de pino. Si vieras aquí el brazo que tengo de para la cámara, este es el overhead. Madera. De hecho, por eso imprimí todas estas. Pues ahorita yo ya traigo un revolvedero de hobbies. Pero estas habrá mordazas para la hora de pegar. Que de hecho las usé para pegar las partes estas que están en dos o tres. Entonces, traigo un revolvedero bruto de... Estoy tratando de que todo sirva para algo. si ves en el chat, ahí dice Miguel. Yo creo que voy a empezar manualidades, hacer cosas de madera, acero, impresiones 3D, etc. Ajá. Es, eso es lo... Añádale. ¿Sí? Di. Añádele a lo que dice Miguel, que de seguro luego va a hacer arquería, va a empezar a soldar, va a construir su propio tanque. Ese tipo hace las mil cosas. De hecho, ya ando viendo dónde encontrar, pero bueno, ya luego hablo con ustedes, pero me gustaría tener un case CNC para otro Gherkin. Un case CNC. Ajá, de aluminio. Uf. Para el Gherkin. Y como ya están trabajando ustedes el latón, estaría con ganas que tuviera ahí un peso de latón. Uf. Me mataría hacer eso. Y luego con unos Miguel. cilios V2. Unos cilios Uf. V2. Please, Miguel, please. Yo también quiero otro 30%. Yo quiero otro 30%. Estoy seguro que a mi novia me diría, ¿por qué necesitas dos? Porque nunca puedes tener suficientes Gherkins. Fue lo que me di cuenta. Fue de lo que me di cuenta. Después de Carmel primero dije, quiero otro. Ya estás, buen Es Miguel. que sí, son... Bueno, A ver, pero me yo dicen. sí, chicos. ¿Ya te vas? ¿Sí? Ok, sí, no, Yo creo, porque adelante. ya me está jalando la oreja mi novia. No, adelante, adelante, por favor. Yo también ya voy a Gracias, acabar. chat. Un gustito, chat. Y pues ahí seguimos y ahí me ven en el grupo de teclados mecánicos y en Instagram. Sí, yo creo que el viernes Y hago le stream seguimos otra vez, platicando, o ¿vale? dominguito, por ahí platicamos. Perfecto, ahí nos vemos, chicos. Ok, gracias Bye. Jorge, buenas noches. Y ya nada más para contestarle a Ru, entonces, ¿te gusta jugar? ¿Has hecho algún stream? ¿O de plano sería algo que te gustaría compartir? Pues es que, por ejemplo, esto, digamos, lo hago
de, en algún sentido competitivo porque estoy vendiendo cosas relacionadas o vendo mi servicio de armarte tu teclado. Y eso es algo que no hago jugando. O sea, el jugar es para mí mi desestrés. El fin de semana, descansar, relajarme de las cosas de la semana. Entonces, si me pongo a hacer stream de eso, voy a perder ese... Porque hay que ponerle atención al chat. Y si están bien, y están los FPS, y se puede o no se puede. Y como que me estresaría más en lugar de relajarme. ¿Lo haces más como una manera publicitaria o hobby? ¿Qué parte? ¿Los teclados? O sea, esto es un hobby que se ha convertido en un ingreso extra para seguir con el hobby. Pero jugar sí es así más, así como que un momento relax, unas bebidas, tranquilo, relajar con los amigos. Y no estarme preocupando de que si dijeron una cosa o dijeron otra. Y ya violé los estatutos de Twitch. Y no me acuerdo cómo se dice. Términos y condiciones. Entonces así como que... Entonces mejor relax. Y ya, esto sí. Esto sí. Y Overwatch, cuando se junta el squad completo, entramos a competitivos. Pero si no, es puro casual. Entonces, no estoy buscando ser jugador competitivo así pro para estar haciendo stream y eso todavía no. Aparte, necesito una gráfica mejor y más RAM para poder streamear el juego. Entonces, tampoco por eso me he preocupado mucho por hacer streams de cuando juego. Bueno, chicos, pues les agradezco mucho por su tiempo. Gracias por acompañarme. Espero que les haya servido de algo. Les recuerdo que tengo por ahí algunas redes sociales, Instagram, en Facebook me encuentran como Tenochtitlac. Ahí estamos en el grupo y pues muchas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo pronto, tal vez viernes o domingo, no estoy seguro qué día voy a hacer stream, para que le piquen ahí, que si quieren recibir la notificación de cuando hago stream. Pero ahí les estoy avisando. Sale pues, chicos, gracias. Nos vemos. Buenas noches. Cuídense mucho, por favor. Cubrebocas. No anden en fiestas, no se amontonen y cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.